Hola a todos, es un gusto saludarlos a través de este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como toda la semana llegando a todos los hogares colombianos con información de servicio que sale desde este ministerio. Julieta. Darío, ¿qué tal? Con noticias importantísimas hoy en este programa del Ministerio de Vivienda. Mire, estuvimos en Palmira con la ministra entregando viviendas a 295 familias. El Fondo Nacional del Ahorro se consolida como la entidad de mayor recaudo de cesantías. En fin, agua para Bucaramanga, 20 años garantizada el agua potable en aquella región del país, hoy cargadísimos de noticias. La ministra Beatriz Uribe Botero estuvo en la Corte Constitucional hablando de la inversión millonaria que se tiene precisamente hacia la población desplazada para garantizar acceso a vivienda digna. Esto y mucho más tendremos hoy aquí en este programa institucional. Bienvenidos y vamos con nuestros titulares. Más de un billón de pesos recaudó el Fondo Nacional del Ahorro en cesantías. Minvivienda reitera el llamado a alcaldes y gobernadores para que presenten proyectos de vivienda dirigidos a población desplazada. En pocos meses los colombianos podrán hacer seguimiento vía internet a las obras de acueducto, alcantarillado y aseo que se adelantan en el país. Conozca las novedades que traerá el Estatuto al Consumidor para los compradores inmobiliarios. Con el propósito de saber cómo avanza la atención a la población desplazada en nuestro país, varios ministros estuvieron en la Corte Constitucional, Julieta. Así es, nuestra ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero Darío, destacó el incremento sustancial de los recursos que asigna el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para la atención a población en situación de desplazamiento, que es 20 veces más de lo que se asignaba en el gobierno anterior. Vea. En el gobierno Santos, el presupuesto específico en vivienda para población en situación de desplazamiento es de 400 mil millones, es decir, 20 veces más que el presupuesto del año 2003. De manera que yo sentí que tanto la Corte, tanto los magistrados de la Corte como la Comisión de Seguimiento y de alguna forma las entidades de control están acompañando o están reconociendo los esfuerzos que se han hecho en materia de vivienda prioritaria en el gobierno del presidente Santos para darle lo que ellos llaman el goce efectivo del derecho a tantas y tantas familias colombianas que lo necesitan. Trabajo que va respaldado por el reenfoque a la política de vivienda para atender a los desplazados, pues como reconoce la ministra desde el inicio del gobierno, el ministerio rediseñó la entrega de subsidios para asegurarse ahora que a ningún desplazado se le entreguen recursos, si no hay un proyecto donde lo pueda hacer efectivo y que esté garantizado el cierre financiero o el dinero que se necesita para pagar totalmente la vivienda. El gobierno nacional tiene toda la disposición, le ha dado toda la prioridad a la población en situación de desplazamiento. Hemos modificado la política. De hecho, ya hemos logrado que 23 mil familias de población desplazada tengan el goce efectivo del derecho, es decir, una vivienda, no un subsidio, una vivienda. Esas 23 mil significa que hemos hecho la mitad de lo que se hizo en todo el periodo 2003-2011. Sin embargo, ante la complejidad del problema y a pesar del esfuerzo de la nación en la tarea de impulsar la construcción de vivienda para este segmento de la población, la ministra hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que ayuden en este propósito y dio algunos ejemplos contundentes. La problemática es absolutamente inmensa, inmensa, y lo que nosotros estamos, yo estaría muy contenta, como le respondí a uno de los magistrados de la Corte, si logramos hacer lo que nos hemos comprometido a hacer, que es lograr el goce efectivo del derecho de un poco más de 100 mil familias. Esto no se ha logrado en la historia después de la sentencia T25, ¿verdad? Que si lo logramos, extraordinario, y el gobierno nacional tiene toda la disposición. Pero las casas, nosotros no tenemos forma de gestionar suelo, de expedir licencias, de garantizar servicios públicos, es una competencia de la entidad territorial por orden constitucional y legal. Bogotá es una ciudad que tiene 75 mil familias en situación de desplazamiento, 75 mil registros de población desplazada, presentó un proyecto para 850 familias. De manera que ahí claramente muy tímido el esfuerzo de la entidad territorial en el año 2011. Lo mismo nos pasó en Medellín, hay 45 mil familias en situación de desplazamiento, presentaron un proyecto para 100 familias. Ante esta denuncia de la ministra, el magistrado Nilson Pinilla dijo que los mandatarios municipales no pueden seguir burlando la Constitución. En esta audiencia de la Corte Constitucional, además del Gobierno Nacional, participaron los órganos de control, la Comisión de Seguimiento, la ONU y la Academia. Histórica cifra registró Darío el Fondo Nacional del Ahorro en materia de recaudo de cesantías y nuevos afiliados a través de esta modalidad, tras vencerse el plazo del 14 de febrero para que los empleadores consignaran las cesantías de sus empleados en las entidades.
Esto demuestra que el Fondo Nacional del Ahorro sigue siendo la entidad líder en recaudo de cesantías, que por supuesto se va a convertir en este 2012 en vivienda para muchos colombianos. Veamos esta excelente noticia. Más de 1.075.000 millones de pesos recaudó en cesantías el Fondo Nacional del Ahorro, tras el cierre del plazo para que los empleadores consignaran las cesantías de los trabajadores colombianos, y de esta manera los nuevos afiliados pueden acceder a múltiples beneficios como créditos hipotecarios con las tasas de interés más bajas del mercado inmobiliario. El 14 de febrero cerramos el plazo para que los colombianos pasaran sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Logramos que un poco más de 12.000 empresas trasladaran con la autorización de sus trabajadores las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, y esto lo que nos va a permitir es avanzar muchísimo más en la meta del presidente Santos del millón de viviendas. Significó un recaudo para el Fondo Nacional del Ahorro de 1.1 billones de pesos. Y creo que lo más importante es el mensaje que nos dan los colombianos de confianza en el gobierno del presidente Santos, de confianza en la meta del millón de viviendas y, por supuesto, en el Fondo Nacional del Ahorro. El Fondo Nacional del Ahorro se consolida como uno de los vagones claves de la locomotora de vivienda en su recorrido hacia la meta de iniciar un millón de viviendas para igual número de colombianos. Seguimos con este programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En la parte inferior de las pantallas aparecen las cuentas en Twitter, incluida la de la ministra, para que ustedes sigan toda la información de servicio que se genera desde este ministerio. Y tenemos noticias muy importantes para el departamento de Santander. Se construye en Bucaramanga un embalse que va a garantizar agua para los próximos 20 años. Así es, y se le va a garantizar a más de 1 millón de bumangueses, Darío, y por supuesto también habitantes de otros municipios aledaños. Vea. Una mega obra en el sector de agua potable es construida cerca a Bucaramanga. Se trata de un embalse con capacidad de 17.5 millones de metros cúbicos de agua que garantiza que la capital santandereana y los municipios de Florida Blanca y Girón cuenten con el suministro de agua para los próximos 20 años. El proyecto ha avanzado tiene dos fases. La primera fase es la desviación del río, es decir, la construcción de un túnel para desviar el río, ya está en 97% terminada. En 8 días estaría lista. El segundo componente de esa primera fase es los diseños de toda la represa, ya están en un 97% listo, y las vías de acceso van en un 40%. Entonces esperamos que el contratista se ponga al día y que pues Bucaramanga y el área metropolitana pueda tener, de acuerdo a su cronograma, la obra lista en su primera fase. El túnel de desvío, que se concluyó la semana pasada y hoy ya lo podemos caminar en sus 507 metros, es un hito muy importante en el proceso de esta obra, que requiere para la construcción propiamente dicha de la presa sacar el río Tona de su curso. En este túnel va a pasar a partir de unas 3 semanas, el río Tona, se hará un dique conocido como Preataguía y las aguas entrarán por este túnel que tiene 4,60 metros de diámetro y 507 metros de longitud. Estos trabajos tienen un costo que supera los 262 mil millones de pesos. Esta inversión atenderá la demanda de agua prevista para Bucaramanga y sus alrededores hasta el 2032. El impacto para el futuro es que beneficia a 1 millón de personas. Y lo más importante es pues la inversión que se está haciendo por parte del gobierno nacional para garantizar esta obra. Esta obra tiene un costo total aproximado de 261 mil millones de pesos, de los cuales 47 mil son aporte del gobierno nacional, es decir, casi el 20% de toda la obra. La obra tendrá el acompañamiento y seguimiento permanente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio hasta su entrega final en marzo de 2015. Por sequías, contaminación de fuentes hídricas y por temporadas fuertes de invierno que afectan sistemas de acueducto, su familia se puede quedar sin agua. Por eso, conozca cómo afrontar una emergencia según los planes de prevención y mitigación que maneja su municipio y la empresa prestadora de servicios públicos. Actuando ahora, gozamos de un mejor mañana. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
En su más reciente visita a la ciudad de la Eterna Primavera, Darío, la ministra y el alcalde de Medellín establecieron acuerdos para impulsar el proyecto de desarrollo urbano de la ciudad. Por supuesto, la ministra de Vivienda dijo que va a respaldar la construcción de 100.000 viviendas de interés social que se ha propuesto el alcalde de la capital antioqueña. Veamos. En su más reciente visita a Medellín, la locomotora de vivienda dejó importantes acuerdos para adelantar proyectos de vivienda y agua en la capital antioqueña. En materia habitacional, 100.000 soluciones de vivienda se construirán en los 4 años de gobierno del alcalde Aníbal Gaviria. Confirmamos de esa meta de 100.000 soluciones de vivienda, 50.000 entre mejoramientos y vivienda nueva y 50.000 en titulación. Son cifras históricas, son metas absolutamente históricas para la ciudad que contribuirán con todo el ánimo y con todo el entusiasmo a la meta de 1.000.000 de viviendas que tiene el Gobierno Nacional. Y quisiera destacar acá que hay una visión integral de la ciudad, no a pedacitos. Aquí se está mirando la ciudad integralmente y se está pensando no solamente dentro de ese cordón verde cómo hacer protección ambiental, sino también cómo hacer vivienda nueva, cómo hacer mejoramiento integral, ciclovías, espacios públicos, parque. En marzo de este año, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Medellín abrirán convocatoria para población desplazada que no cuenta con una solución digna de vivienda. Hemos acordado hoy con el alcalde de la ciudad de Medellín, se nos ofrece hoy, multiplica por 10 veces la oferta que tenía de proyectos para la ciudad de Medellín para población en situación de desplazamiento. Si bien teníamos un proyecto inscrito, hoy ya tenemos sobre la mesa proyectos que suman cerca de 1.000 soluciones de vivienda para población en situación de desplazamiento, que ya tiene subsidios asignados del Gobierno Nacional. En materia de agua potable, Medellín será una de las primeras ciudades en beneficiarse con conexiones intradomiciliarias. 7.000 familias serán beneficiadas con inversiones del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Medellín para conexiones intradomiciliarias. Estas son familias que les pasan los tubos por enfrente a su casa y que no tienen recursos para la acometida y muchísimo menos para una batería sanitaria o para un lavaplatos o un lavadero. Las 7.000 familias a beneficiar hacen parte de la meta del Gobierno en Medellín y su selección se hará con total transparencia. Por el momento ya están identificados los sitios con las mayores necesidades. ...295 familias de escasos recursos de Palmira en el departamento del Valle recibieron de la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, las llaves de su vivienda propia en el proyecto Molinos de Confán, de allí en Palmira Señorial, Julieta. Así es, Darío, la ministra recorrió las viviendas de los felices propietarios y por supuesto dijo que el Gobierno Nacional seguirá respaldando la construcción de más vivienda de interés social en Palmira y por supuesto en el Valle del Cauca. Una a una fueron pasando las 295 familias a recibir el mejor regalo de sus vidas, las llaves de su casa nueva en la primera etapa del proyecto de vivienda de interés prioritario Molinos de Confandi en Palmira. La unión de esfuerzos permitió hacer de este sueño una realidad. Unidos como debe ser, porque realmente en este tipo de ejercicios es cuando uno se da cuenta que nos necesitamos todos. Pero acá, cuando uno mira la documentación, hay familias con subsidio de la caja, hay familias con crédito del Fondo Nacional del Ahorro, hay subsidios con crédito del fondo con apoyo de Findeter, hay recursos de la alcaldía seguramente o gestión que debió haber sido muy importante en todo el proceso. La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Confandi, asignó 188 subsidios de vivienda por más de 2.000 millones de pesos y otorgó 16 créditos hipotecarios por 214 millones con recursos de la línea de redescuento de Findeter. Entre tanto, el Fondo Nacional del Ahorro entregó 19 créditos hipotecarios por 337 millones de pesos. Espero entonces venir a la próxima entrega de viviendas. Cuenten con el recurso para completar el proyecto, para seguir trabajando, para vincular a muchas más familias, para que esto se vuelva realmente una ciudadela como ya es, con estos generosos y lindos espacios públicos que le cambian tanto la vida a las familias de Colombia. Luego de cortar la cinta que inauguró oficialmente el proyecto, la ministra manifestó todo el respaldo por seguir con más proyectos para Palmira. En Palmira podríamos construir fácilmente 9.000 viviendas prioritarias y sociales para familias pobres, de familias ubicadas en el municipio, y tendríamos cómo hacer. Por jornadas como esta, el presidente Santos designó a la vivienda como una de sus grandes locomotoras y el Gobierno Nacional trabaja para que colombianos de todas las regiones del país, como Palmira, sigan abriendo las puertas de su propia vivienda.
La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe Botero, hace un llamado para que las autoridades locales eviten abusos en el suministro de agua potable en el municipio de Villanueva, en Bolívar. Los invitamos a que ustedes consulten todas las noticias generadas desde este ministerio en www.minvivienda.gov.co. Más noticias en este bloque informativo. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio apoyará la construcción de 60.000 viviendas durante los próximos 4 años en Cali. Esta fue una de las importantes conclusiones al término de la reunión que sostuvo la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, con el alcalde Rodrigo Guerrero, de quien dijo ya ha comenzado a identificar los proyectos específicos para trabajar en equipo con el Gobierno Nacional. De igual manera, la ministra dijo que con presupuesto para atención por el fenómeno de La Niña, se tienen garantizados recursos para cofinanciar la reubicación de 6.000 familias afectadas por el invierno en esa ciudad. Sobre el tema de agua y saneamiento, Uribe Botero manifestó que se apoyarán varios proyectos que la Alcaldía de Cali ha priorizado dentro del nuevo esquema del Sistema Nacional de Regalías. Representantes de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA se reunieron con la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, para manifestar la voluntad de asegurar los proyectos de vivienda social siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para su construcción. Claramente ellos continúan asegurando en la medida en que tengan certeza que el proyecto está en buenas manos, que el interventor es un interventor serio, que no es un interventor de bolsillo, que el terreno efectivamente cumple con las condiciones, que el proceso de elegibilidad que Findeter expide que el certificado de elegibilidad de Findeter es un certificado impecable y se ha hecho un análisis riguroso. La ministra invitó a los alcaldes, gobernadores y al sector privado que deseen presentar proyectos de vivienda para que tengan presente las condiciones técnicas y jurídicas para garantizar que los recursos que se destinan a la construcción de viviendas no se desvíen ni se pierdan. Un llamado para que los colombianos de escasos recursos que quieren obtener el subsidio familiar de vivienda que otorga el Gobierno Nacional no se dejen engañar, hizo la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe. El llamado se hace para evitar que personas inescrupulosas engañen a la comunidad con falsos formularios que venden para acceder a este beneficio. Recibir un subsidio familiar de vivienda es totalmente gratuito y no requiere intermediarios. Los formularios se entregan únicamente en las cajas de compensación familiar del país. A esta ayuda pueden acceder hogares cuyos ingresos no superen los 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que no hayan sido beneficiarios anteriormente de un subsidio familiar de vivienda. Muy pronto los colombianos podrán hacer seguimiento y control a todas las obras del programa Agua para la Prosperidad en todo el país, Julieta. Así es, Darío. Vía internet cualquier colombiano podrá verificar los recursos asignados, los proyectos aprobados y, por supuesto, el avance de las obras en materia de acueducto, alcantarillado y aseo. Veamos. Con solo un clic, cualquier persona, sin importar dónde se encuentre, podrá hacer seguimiento y verificar las inversiones en los proyectos de agua y saneamiento básico que se adelantan en Colombia dentro del programa de Agua para la Prosperidad, gracias a un nuevo sistema que dispondrá el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su portal web. Consiste básicamente en un sistema de datos, de información, en donde cualquier ciudadano, al estilo Facebook, podrá hacerle seguimiento a cada obra en línea, viendo no solo desde el momento en que el proyecto se propone al ministerio para ser cofinanciado, para que se conozca ese checklist que debe tener listo, ese listado de requisitos que debe tener listo cada alcalde y demás, sino también hasta el momento en que se termina la obra. ¿Qué encontrará el ciudadano ahí? Encontrará georreferenciada todas las obras, encontrará por municipios, por departamentos, esas respectivas obras, unas fotos, videos, documentos, cronogramas en tiempo real. Los departamentos deberán reportar la información correspondiente a los proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento que adelantan y que cuenten con los recursos de la nación para incluirla en el sistema y hacerlos visibles y así percatar cualquier anomalía. Los ciudadanos pueden denunciar directamente a los órganos de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, en fin, a todos los órganos de control. Igualmente pueden denunciarlo en la misma página. Y nosotros enviaremos esas comunicaciones directamente a los órganos de control que son los responsables de investigar cualquier anomalía que pueda existir en este tipo de obras. La herramienta, que costará cerca de 350 millones de pesos, ya está en proceso de construcción y a más tardar en junio de este año entrará a funcionamiento. Bueno, el proyecto en este momento hemos tenido unas primeras charlas con fundaciones de control ciudadano
como es Transparencia por Colombia, a quien les hemos entregado los términos de referencia que estamos elaborando para que nos hagan las sugerencias de qué elementos más debe contener este sistema, porque lo que queremos es montar un sistema que realmente sirva y que la comunidad lo pueda utilizar de manera fácil. De esta manera, los ciudadanos podrán ejercer control y contribuir al programa de transparencia del Gobierno Nacional, el cual busca hacer eficiente la inversión en todos los sectores. Una familia sigue su casa debilitando la montaña, como la montaña no se derrumbaba, pero llegan otras familias. Muchas familias siguen su casa debilitando la montaña, como la montaña no se derrumbaba, pero llegan otras familias. Miles de familias siguen su casa debilitando la montaña, como la montaña no se derrumbaba. Si en la montaña vas a construir, tu casa se puede destruir. Por eso, antes de decidir, consulta con tu alcaldía. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Muy bien, y para finalizar, Darío, les contamos a todos los colombianos que hay un nuevo Estatuto del Consumidor que precisamente protege los derechos de los consumidores de cualquier tipo de producto, como por ejemplo la vivienda. Pues en la siguiente nota vamos a mirar qué aspectos protege este Estatuto del Consumidor a los usuarios, a los compradores de vivienda. Con el nuevo Estatuto del Consumidor que entrará a regir en abril de este año, por primera vez se habla de las necesidades y derechos de los compradores inmobiliarios dentro de la economía de consumo. Las reglas claras para quienes adquieran viviendas están dadas. Los consumidores inmobiliarios conservan la garantía de 10 años de estabilidad estructuradora. Es muy importante. Los consumidores inmobiliarios tienen un año para reclamar garantías de acabados. Y los consumidores inmobiliarios tienen derecho a quejarse porque la publicidad con la que se les ofrecieron los inmuebles no corresponde a la realidad de lo que están recibiendo. Frente a cualquier incumplimiento, los consumidores inmobiliarios podrán hacer sus denuncias. Lo primero que tiene que hacer el consumidor inmobiliario es informarse. Tiene derecho a exigir que le aclaren cada uno de los términos que trae la publicidad con la que se está ofertando el producto o los contratos que va a firmar para eso. Si no está conforme, existe la instancia de la Superintendencia de Industria y Comercio y para los consumidores inmobiliarios de Bogotá, de la Secretaría de Hábitat Distrital. Para conocer más sobre los derechos que tienen los compradores de vivienda, tanto de sus unidades privadas como de las zonas comunes, Camacol Bogotá, Cundinamarca, invitó a una jornada de socialización con los actores del sector constructor. Aprovechar este escenario para hacer una invitación muy especial a todos los actores de la cadena de la construcción, constructores, promotores inmobiliarios, los abogados, las personas que manejan la publicidad, representantes de consumidores y demás, a que participen con nosotros en el seminario de las nuevas reglas del Estatuto del Consumidor Inmobiliario, que desarrollaremos el próximo 22 de febrero de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Hotel Bogotá Plaza en Bogotá. El Estatuto al Consumidor se convertirá en una norma clara también para frenar los daños de constructores ilegales y evitar así que los recursos de la nación, de los departamentos, de los municipios y de los ahorradores se pierdan. Muy bien, se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero gracias a toda la tecnología podemos seguir durante toda la semana en contacto con los televidentes, Julieta. Así es, pueden llamarnos al 332-3639, es nuestra línea telefónica. Pueden revisar nuestras noticias durante la semana en la página de internet www.minvivienda.gov.co y por supuesto visitar también nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Así es, y también en radio los martes 8:39 estamos con este programa institucional en radio 93.4 originando para todo el país en la red de emisoras del Ejército. Y nos vamos, felicidades. Así Julieta. Así es, gracias Darío, bendiciones para todos.